Buenos días, mi nombre es Javier Aracil y soy catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Eh, siempre se ha dicho que todos los libros eh, son autobiográficos, o al menos que tienen una importante componente de autobiografía, puesto que al fin y al cabo los libros son una reflexión personal sobre un determinado aspecto de la vida intelectual de la persona que los escribe. Este que nos ocupa hoy eh, también tiene estas características. Es decir, eh, como he dicho hace un momento, yo soy catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros eh, de la Universidad de Sevilla y yo llegué a, a esta ciudad el año eh, 69, o sea, ya hace bastante tiempo, y eh, cuando llegué aquí eh, para incorporarme... A la entonces llamada Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Me, esta escuela acababa de incorporarse, o mejor dicho, ni siquiera acababa, estaba incorporándose a la Universidad de Sevilla, y entonces observé que en esta universidad, como por otra parte en, en casi todas las españolas, excepto las propiamente politécnicas, eh, no se tenía un conocimiento muy. Eh, Fundado de qué era eso de la ingeniería. Los ingenieros éramos unas personas que éramos entonces, éramos muy pocos, había muy pocas escuelas en España, eh, teníamos un gran éxito social, empresarial, etcétera, etcétera, y nos habíamos preocupado muy poco de eh, difundir entre la población española qué era eso de la ingeniería, en qué consistía, cuál era la historia de esa profesión. Todo eso se daba en cierta manera por sabido. Y la verdad es que no era así. Eh, cuando, como digo, me incorporé a esta escuela proveniente de la Politécnica de Madrid, en donde no existían esos problemas, ya sabía muy bien en, en, en Madrid lo que eran eh, los ingenieros, me vi en la necesidad de reflexionar y de escribir y de publicar sobre la especificidad de nuestra profesión, sobre la especificidad de la ingeniería, sobre el papel que había jugado en la historia de la civilización, el papel clave, el papel medular. Eh, la, la civilización hoy es lo que es y vivimos en un mundo eh, completamente artificial debido precisamente a la actuación de los ingenieros. Y todo eso me ha llevado a reflexionar durante todos mis años de, de enseñanza, de docencia e investigación en esta universidad sobre estas cuestiones. Al final, ya cuando en estos momentos ya soy profesor emérito, ya he, eh, he tenido el tiempo necesario, no para hacer artículos o, o comunicaciones a revistas, cosa que siempre he hecho durante estos eh, 40 años, sino ya para eh, integrar todas estas ideas en, en, en libros. He publicado algunos libros, uno de los cuales es el que eh, la Universidad de Sevilla ha tenido a bien publicarme e incluso otorgarme un premio de divulgación. Eh, el libro trata de hacer una narración de cómo la ingeniería, desde que el género Homo aparece sobre la Tierra, primero en forma exclusivamente de técnica y luego ya en la forma más elaborada de la técnica, que es la ingeniería, ha estado presente en la historia de la civilización. La civilización gira en torno, entre otras cosas, por supuesto, eh, nadie puede reclamar la exclusividad, pero de una manera muy eh, especial, eh, gira en torno a todas las actividades que se han desarrollado para eh, erigir el mundo artificial y eh, esto es lo que se trata de plasmar en las 240 páginas aproximadamente que tiene este libro y que eh, confío que contribuya a la difusión de estas ideas. El libro espero que sea útil para el público en general, eh, para el público culto en general que quiera aproximarse a este hecho de la ingeniería, que como digo, pese a la presencia eh, eh, que tiene eh, no ha sido excesivamente considerado por el mundo intelectual, o sea, ha tenido una presencia más efectiva de sus productos que ha sido objeto de especial reflexión. Por ejemplo, eh, la ingeniería mantiene algunas relaciones con la ciencia y la ciencia sí ha conseguido que se la tenga presente como uno de los elementos clave en la reflexión intelectual de nuestro tiempo. La ingeniería no ha conseguido nada de eso, lo ha conseguido de una manera muy parcial y muy circunstancial, y eh, espero y confío que este libro eh, sirva para eso. También espero y confío que sirva para los estudiantes. Eh, creo que el nivel de divulgación al que está escrito puede ser incluso accesible a estudiantes de bachillerato, alumnos de los últimos cursos de, de bachillerato, y eh, confío que a ellos les permita eh, aclararse sobre qué es eso eh, de la ingeniería, qué es esa profesión que se abre ante ellos, más allá del reclamo que eh, pueda considerarse que, que se ejerce sobre él. Y por último, y quizá de una forma muy especial, creo que este libro también será interesante, confío que será interesante para la comunidad universitaria que se desarrolla en torno a las escuelas de ingenieros. Eh, tanto profesores como estudiantes, pero especialmente estudiantes que mm, normalmente eh, llevan eh, una, unos estudios que son relativamente duros en lo científico y en lo técnico, pero que eh, están eh, un poco faltos de reflexiones de tipo histórico, de tipo humanístico, sobre el significado y el alcance de su profesión.